¿Patagonia? Sí. No, 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 señor, eso no es para mí, no. ¿Lo podemos charlar? Por supuesto. Pase por acá. ¿Sabe lo que pasa? Que en temporada baja no viene nada de turismo. Claro. ¡Ey! ¿Podés frenar, no? Agua mineral sin gas. Bueno. ¿Y cuál es el plato? Hay mariscos a la provenzal. ¿Te traigo un plato? Sí, sí. No. Y unas rabas, por favor. No, rabas no tenemos. Ah, qué macana. Bueno. ¿Puedo sentarme? Sí, sentate, claro. ¿Qué tal el tanche? Marico. Excelentes. La verdad que buenísimos. Nunca comí algo así. No exageré tampoco. No, no exagero. Está bárbaro. Fíjate que dejé muy poquito. Comí casi todo, ¿no? ¿Qué te trae por un avión? Digo, en esta época. Trabajo. Exceso de trabajo. Saturación de trabajo. No. No aguanto más la ciudad. Mucho, mucho laburo. La gente que está loca. El mundo. ¿Vos viste? Hay tanta guerra. Estoy buscando un poco de paz. Bienvenido al paraíso terrenal. Muchísimas gracias. Sí, ¿y bucear? ¿Te gustaría bucear? ¿Abajo del agua? Perdón, me pasa que estaba con la cabeza en otra cosa. ¿Te prendes una excursión a buceo mañana? Sí. ¿Por qué no? Sí, me encantaría. ¿Mañana a las 9? ¿Seguís por esta calle al fondo? Ahí me vas a encontrar. Ok. ¿Tu nombre? Javier. Tomás Bullrich. Un gusto. ¿Quedamos así? Sí, claro. Ok. Mañana a las 9. La carrera. Nos encontramos y buceamos. Abajo del agua.
No, me hundo. Tranquilo. Estamos acá flotando. Tranquilo. Está bien. Gracias. Vamos a llevarlo al hospital, ¿no? A ver. A esa basura la conozco. Siempre la veo. Siempre. Te veo siempre. Siempre te veo. Señor. Señor. Perdón. No sabía qué hacer. No, está bien. Pasa que acá hay muchos que se hacen los tontos. Tomás Bullrich. Sé quién sos. ¿Vos sos el que se escapa de las guerras o no? Ah, no, bueno, es una manera de decir. Pero qué rápido que corren las noticias, ¿eh? Acá se sabe todo de todos. Yo soy Cecilia. ¿El viejo? Digo, ¿quién es el viejo? Es un marisquero artesanal. Un pescador. ¿Y el otro, el gordo? ¿Aquel? Ese es Morelo. Nuestro capitán. Silvina. Cecilia. Cecilia. ¿Vivís por acá? Aquella de allá es mi escuela. Nos vemos. Ojalá. ¿Qué? Que nos vemos. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería hablar un poquito, ¿puede ser? Bueno, tranquilo, mira. Muchas gracias. Tenés cosas con caracoles, cosas pintadas. Fíjate. Brinda las piedras, ¿eh? ¿Te gustan? Está creciendo mucho el turismo, ¿no? Sí, este último año ha crecido bastante, sí. Esta voy a llevar. ¿Cuál? Ah, bueno, muy bonita. Una pregunta. ¿Es verdad lo que se dice que en un pueblo así chico hay alguien que maneja todo, que es el que dice cómo se tienen que hacer las cosas? En un lugar como este, es mejor no meterse con nadie. ¿Cambio de 100 tiene? Sí, tengo. ¿Señor? Sí. ¿Un bocetito de la reserva? Muy amable. Cualquier otra información, no duden en consultarme, ¿eh? Una pregunta. Dígame. Vi que había muchos barcos y todavía no es temporada. ¿Cómo es eso? No, sí. Esos animales hace rato que están acá. Por una cuestión comercial, siempre se vendió a octubre, noviembre. Pero bueno, la gente lo sabe y está viniendo antes. Sobre todo extranjeros, afortunadamente. ¿Y usted de dónde es? Yo soy de Tucumán. Hace 30 años vine acá a hacer la colimba y me enamoré del lugar. Lo que le pasa a todo el mundo. Qué bueno. Hasta luego.
No, es que hay veces que no tengo señal, por eso lo tengo que llamar del teléfono público. Me parecía importante decirle, el que maneja todo acá parece que es un tal Morelo, un capitán. Es un tipo muy poderoso, tiene barcos, no sé, la verdad que tengo que seguir investigando. Maneja códigos mafiosos, es un tipo raro. Discúlpeme. Hola. Hola. Esta noche vamos a ir a tomar algo al bar de la estación. ¿Querés venir? ¿Me estás haciendo una invitación formal? No, está bien. Voy a ir. Dale. Sí. ¿Qué haces? Venir de la escuela, ¿no? No, voy ahora. Le iba a dar la bienvenida a los lobos marinos que están llegando. Son tan lindos. Hay muchas cosas lindas por acá. Voy a ir. Discúlpeme, señor, discúlpeme. Hay unos operadores turísticos que querían hablar conmigo. Le contaba. ¿Qué tendrá en la cabeza toda esta gente que vive en un lugar como este, no? Lo veo curioso. Me gusta ser curioso, aprendo. Además, estamos en un país libre, ¿no? Bueno, libre. Hay que darle de comer a la exmujer, hay que darle de comer a los hijos, hay que hacer las cosas, hay que pagar impuestos, ¿no? Lamento no poder hacer nada por ayudarlo. Lo único que quería era invitarlo a hacer un avistaje de ballenas. Yo soy Morelo, el que se iba a ver la gente en las ballenas. Ah, no sabía que hacía caridad. No es caridad. Yo no hago caridad. Lo que yo hago son amigos. ¿Amigos? Sí. Ah, qué bueno, entonces. Porque yo tengo unos amigos en Buenos Aires con los que usted se podría llevar mucho mejor que con los de Patagonia. Es que usted habla de mejorarme la condición en la que yo estoy ahora. Obviamente. ¿Y yo qué tendría que hacer? Las valijas. Y buscar otras tierras, otros mares, ya que usted es capitán. Bueno, igualmente esa es una cosa que puedo pensar. Queda en pie. Me gustaría llevarlo a hacer una vista. No me espere. ¿Cómo no? Si yo no lo espero a usted, dígale a sus amigos que no me esperen. ¿Cómo no va a saber usted lo que yo hago? Me quedó claro, Morelo. ¿Qué te pasa, che? No me viste, casi me matás. ¿Haciendo amigos? Conociendo. Para conocer bien hay que conocer a todos, ¿eh? Buah. ¿Por qué te dicen pirosca? Porque me enamoré del lugar y renuncié al mandato. ¿Mandato? ¿Qué mandato? Oh. ¿Qué vas a decirme, que vos no tenés ninguno? ¿Pero cuál es tu verdadero nombre? Jimena Pérez Valiente. ¿Pérez Valiente? ¿Los dueños de todo? ¿En serio? ¿Llegamos? This is my home. Ahora entiendo por qué te dicen pirosca. Dale, baja. Venís, vamos a tomar algo. No, tengo muchas cosas que hacer. ¿No querías conocer vos? Bueno, de a poco. De cualquier manera, me imagino que no va a faltar oportunidad para que me sigas atropellando. Por supuesto. Chao.
¿Vos estás diciendo que apareció una ballena al lado del barco? Sí, claro. Imagínate, 35 toneladas, ¿sabes qué? No le alcanzaba la pata para salir corriendo. ¿Pero qué, vos no viste ballenas todavía? No, tenés que ir, es un sueño. No, ya voy a ir, lo que pasa es que me tengo que organizar. Capaz vaya con sus nuevos amigos. ¿Por qué? ¿Con quién vas a ir? ¿Por qué decís una cosa? Porque a mí no me causa gracia eso, ¿eh? No sé, voy a ir con quien me sienta más cómodo. Tanto quilombo con habitaje. Dale, contá, Tomás. ¿Para qué viniste? ¿De vacaciones o qué? Dale, contá. Perdón. ¿Vos no sos el muchacho citadino que ya cansado del ajetreo de la ciudad vino a un lugar muy especial en búsqueda de tranquilidad? A vos te gustan los pingüinos, ¿no? ¿Te gustan los cormoranes? ¿O todavía no les dijiste quién sos? ¿Querés que se lo diga yo? Señores, el muchacho aquí presente trabaja en una multinacional que se dedica a hacer grandes hoteles en lugares muy exclusivos como este. Ya está, ya lo dije. Cualquier cosa, si querés hacer un avistaje, $40. Total, vos después pasás el ticket y te devuelven la plata. Buenas noches. ¿Para quién laburás vos? ¿Para quién laburás? Nene, vos no entendí nada. No sé, alguien me vendió. Se filtró información, no sé. Tenés que resolver esto, Tomás. Quizás fuiste demasiado obvio. Bueno, a mí no me pareció que fui obvio, ¿no? Discúlpeme. ¿Sí? Necesito que hoy mismo te vayas de aquí. ¿Cómo que me vayas? Yo ya le pagué todo, ¿por qué? Acá las cosas son así. Sí, señor. ¿Qué hace, Petiza? Bien. Mándame esto a Buenos Aires. ¿Qué andás acá, José? Oh, ¿cuánto pesa? Andás llenando estas planillas mientras yo preparo el envío. No, escúchame. Llena la boca esta canchera. Son datos personales, José. ¿Y vos no me conocés a mí? Dale, Petiza, que no veo nada, ¿eh? Además, tanto lío para mandar este paquete de mierda. ¿Qué olor tiene esto? ¿Qué es? Son mariscos. Y están congelados. Así que anda a saber de dónde viene el olor, ¿eh? No empecemos. Que seré pobre, pero limpita, ¿eh? Sí. Chino. Perdón, ¿quiere que le dé una mano? ¿A mí me habla? Digo, si quiere que lo ayude. ¿Y usted se cree que yo no puedo hacer esto? ¿Que soy pelotudo, yo? No dije eso. Lo que pasa es que el micro está tardando en pasar y a lo mejor, si no quiere, no ayuda. No. Ahora me acuerdo quién es usted, sí. Gracias por lo del otro día, ¿eh? De nada. Que la verdad no... No vi un carajo. Bueno. Me da la planilla, los documentos. Permiso. Así que manda mariscos. ¿A usted qué le importa? No es que me importe. Lo que pasa es que acá piden un detalle del envío y escuché que mandaba mariscos, entonces... Ah, encima metiche. Bueno, José, si quiere lo ayudo, si no quiere, no lo ayudo. Y disculpe a este metiche, pero ese pescado, por más congelado que esté, llega podrido. Ya, está bien. Está bien. No te cabré. ¿Tanto tarda en llegar a Buenos Aires? Yo conozco una buena manera para vender sus productos en Buenos Aires. Escúchame, pibe. Por la pinta que vos tenés, me parece que no sé nada gratis. Y conmigo vas muerto, porque yo no tengo un sope.
no busco plata, ¿no? Ah, ¿no? ¿Qué busca? Hospedaje. Quiero conocer el lugar, los animales. Soy escritor. Me especializo en turismo. Ah, mira. Por eso justamente estoy buscando a alguien del lugar para que me explique todo esto, ¿no? Sí, yo. Usted es la persona que necesito. Y yo lo puedo ayudar a vender. Vamos, ¿qué me dice José? Primero llena la papeleta. Lindo día. Sí. Sí, lindo día. Sí. Así que vos sos escritor, ¿no? Sí, sí, soy escritor. Ah. ¿Y sos de esos que escriben, yo sé, con bellas palabras, con así, con... Esa huevada, vos me entendés. Sí, sí, sí. Intentamos encontrar así como cierta armonía, imágenes. ¿Sos puto? No, 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 no soy gay, no. No, gay no, puto dije. Ok, no soy puto. Soy gay. Es lo mismo, José. Mira vos. No, porque yo pensaba, viste, que cuando uno por ahí escribe medio lindo, ¿no? Así puede pasar a ser puto. No, no, no. No tiene nada que ver, ¿no? José, José, le quería hacer una pregunta. No. Ay, puto no soy. Y gay, como vos decís, tampoco. No, era eso lo que le quería preguntar, no. Le quería preguntar si usted quería aprender a leer y escribir. Me gustaría poder llenar una planilla. Tomás Bullrich. Disculpe que no me presenté antes. José Gómez Silva. Familia española. Tímido, vení. Son vieiras. No muerde. Hay por todo lado de ellos. Dale, vení. No, yo... No, no lo quiero molestar, es eso lo que pasa, ¿no? Pero ni en pedo me molestás, ¿no? Y además yo soy un hombre de palabra. No, además ahora no podemos volver, así que vamos. ¿Ah, no? Vamos. Ay, tranquilo, por Dios. Ahí vive Julio. Ahí está, en madre. Ahí vive Julito.
que hace como 3 días que no lo veo. Pero este coso siempre a polilla. Dale, Sebastián, levantate, que tenemos visita. ¡Dale! La pelota, hermano. Dale. Lo di a las 5 de la mañana, ¿verdad? Sí, claro, claro. Permiso. ¿Cómo andas, eh? Bueno, viejo, la casa es medio chica. Es cuestión de voluntad. No vamos a arreglar y vamos a estar cómodos, ¿eh? ¿Dónde dejo esto? Donde quiera, dejo todo por ahí. Vos movés, dale, movete, move el culo, dale. ¿Todo bien? Sí. De verdad que no molesto, ¿no? Porque si no, vemos cómo podemos hacer. No, 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 pará, pará. Yo y vos tenemos un trato, ¿no? Así que andá, bajá tus cosas y yo mientras tanto voy a preparar algo para comer, así esta noche morfamos temprano porque mañana hay que madrugar. ¿Madrugar? Sí, madrugar. Vos querías conocer el lugar. Lo vas a conocer laburando. ¿Todo bien? ¿Y eso? Impresionante, ¿no? Sí, ¿pero qué es? Ballenas son. Resoplidos de ballenas. ¿Ballenas? Son de acercarse bastante a la costa. La vas a escuchar toda la noche. Qué lindo. Respiran fuerte los bichitos, ¿eh? Y sí, son gigantes. Cuando tengas uno al lado no lo vas a poder creer. Es el animal más grande que hay en el planeta. Pero tiene una gracia y una armonía cuando se mueve. Son alucinantes. ¿Y este qué onda? Un personaje, ¿no? ¿José? José es un genio. Es el tipo más sabio que hay en la tierra y en el mar. Sabio, dijiste. Uh-huh. Sabio. Bueno, ¿van a venir o no? ¡Vamos! Che, José, ¿alguna vez te mordió una ballena vos? ¿Y muerden fuerte, che? Me cagá, boludito. Esas son jodidas, ¿no? Esa es la ballena venenosa. Che, pero esto está verde todavía, Cristiano. Oiga, ¿por qué no cocina usted? Ustedes no tienen idea de lo que se puede pagar un plato así en la ciudad. ¿Cuánto más o menos? No sé, 40 pesos. ¿40 mangos? Señores, devolviendo los platos. No, no, 40 pesos, hermano. La verdad, es exquisito esto, ¿eh? ¿Siempre comen así? No. De vez en cuando nos comemos un corderito. Al asador, ¿eh? A leña, nada de carbón. Quiero uno. Lo pago yo. No hay problema, lo pago yo. ¿Cómo dijo Angulo, Sebastián? ¿Cómo dijo? El que muestra la plata, muestra el culo. Dejate joder, no hablé de plata. Aquí la naturaleza te da todo siempre que la cuides. ¿Cuándo salen al mar? Cada marisco tiene su temporada. Lo que te dije. Hay que respetarla. Perdón, pero voy a comentar una cosa. Si salen muchos barcos con muchas redes, muchas cañas, lo que se necesite para pescar, se podría facturar más. Escúchame, Tomás. Vos me dijiste que querías aprender de, no sé, los secretos del mar. Te voy a decir lo que me dijo mi viejo un día. Y ahora sí. Me dijo, si usted quiere conocer los secretos del mar, mire, a lo mejor vea y escuche, a lo mejor oye.
por ahí. A lo mejor entiende. Mañana vamos a ir a hablar con el mar. ¿El baño? Dejate de hacer ruido, vení a acostarte, dale. ¿Qué carajo tienen ahí en el baño? Una mulita. Oh. ¿Una mulita? ¿Eh? Una mulita, Tomás, un perrito, una mulita. ¿Qué carajo hace una mulita ahí? ¿Y yo dónde duermo? Con José. No, yo con José no duermo, ¿eh? ¿En qué quiere dormir en el suelo? Vení, que no te va a pasar nada. Sí, me voy a contar. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Dale, que te estamos esperando, dale. Dale. Sebastián. Cala. ¿Qué pasa? ¿Nos salimos? Decime, Sebastián. ¿Dónde es el desfile de modelo? Eso es. No sé, sé que era por acá por la plaza, pero no sé en dónde, la verdad. A ver, ¿qué es lo que le pasa, José? Primero me dijo puto, ahora sí soy modelo. ¿Qué pasa? A ver. No, ahora no. Puto no. Pero un poquito marica, ¿viste? Tranquilo, Tomás. Te equivocaste de pilcha, nada más. Si me equivoqué de pilcha, dígame qué me tengo que poner. No, no. Vamos a cambiar. No me toques, pero a lo mejor te crees que soy puto de verdad. Por favor, Seba. Vamos. Podrías sacar un poquito más la lancha, ¿no? Ahora la trago. ¿Qué mierda es eso? No solo el mar habla. ¿Hola? Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Discúlpeme, es que no puedo hablar.
Después lo llamo. El jefe de mi revista, un hincha pelotas. Sí. Como todo patrón, va. Pero no te hagas el vivo, Escuchame una cosa, vos tranquilo. Aprovechando que estás vos, vamos a bajar Sebastián y yo. Aquí está poco profundo porque la marea está baja. Pero vos te quedás en el barco. ¡Tomás! ¡Tomás! ¡Guau! ¡Qué bueno está esto, che! ¡Qué bueno las pelotas, eh! ¿No te dije que te quedaras arriba? No, lo que pasa es que estaba todo tan tranquilo, el día tan lindo, mirá, que... ¡Qué tranquilo y qué lindo! Hacé lo que te digo, porque no te traigo nunca más. Perdóname, va, José. Perdóname. Ayúdame, que me he cargado hasta las pelotas. Sí. Escúchame. Cuando yo te pido algo, hacelo, porque yo sé por qué te lo pido. Cuando uno está buceando, el que está arriba, fundamental, por seguridad, ¿entendés? Esto no es un paseo. Si yo llegué a esta altura del partido, es porque al mar lo amo, pero lo respeto. Metételo en... Perdóname, José. Qué limpito que está, qué ordenado. ¿Qué vino la señora? Señora la Perinola. Bueno, no se enoje. Está todo muy bien. A ver cuando me mostrás algo vos, ¿Algo? Sí, algo. ¿De qué? De lo que escribiste. Ah, sí, sí, tengo algo por acá. A ver. A ver. A ver, Taura. Seba me dijo que es de Córdoba, él. De Córdoba, sí, señor. De Córdoba, buen pibe, ¿eh? Buen pibe. Guarda que de familia, de mucha guita. Pero se llevaba para la mierda con el viejo y un día se mandó. Chao. Pasan las mejores familias. Ahí tiene. ¿Usted nunca se casó? ¿Todo esto lo escribiste vos? No, todo, no. A ver, yo escribí esta y un par más que hay por ahí atrás. ¿Y por qué no se casó nunca? ¿Para qué? Hay tanta mina suelta por ahí. Bueno, pero tener una mujer como compañera, tener hijos. ¿Vos me miraste bien a mí? Pinche la bola, pibe. ¿Sabe qué pasa, José? Afuera de todo esto hay un mundo también que está bueno. ¿Ves? Por ejemplo, en Alaska hay ballenas. En Vancouver uno puede ver desde la playa las orcas. En Baja California también uno puede hacer avistajes. ¿Y vos viste todo eso? Bueno, todo, no. Vi algunas y por eso escribí algunas notas.
Pero bueno, los que no conozco los conocí gracias a la lectura, a las revistas. Ya me está cargando, ¿viste? No, no, no lo estoy cargando, de verdad. Las palabras nos pueden hacer viajar por cualquier parte. Fíjese en la revista, las fotos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, José? Las palabras, claro. Las palabras. A mí me pasa que... A mí me pasa que el mar y los bichos me dan como un respeto, ¿viste? Como un... No sé, cuando veo una ballena o los delfines o cuando se pone el sol. A mí me da una cosa, ¿viste? Yo quisiera poder guardarlo adentro, ¿viste? Se me hace un despelote de colores. Pero se me va, viejo, se me va. Se me va. Y me quedo solo. ¿Sabes una cosa, José? ¿Qué? Me parece que llegó la hora de que yo también empiece a trabajar. ¡José! Vení que te voy a introducir en el arte del lenguaje escrito. A mí no me introducís nada, vos. ¿Cómo picás, eh? ¿Cómo picás? Dale, vení que empezamos. ¿Sabés algo? Por ejemplo, no sé, las vocales, las consonantes. No, pibe, ¿qué voy a saber? No. Bueno, a ver. Hay un montón de letras, ¿no? Y cada una de estas letras tiene un sonido diferente. Cuando se combinan estas letras, se forman las palabras. Y si combinamos las palabras, formamos oraciones. ¿Hasta ahí me seguís? Más o menos. Vamos a empezar por el abecedario. Voy a escribir todo el abecedario, ¿sí? Y después vamos a nombrar palabras, no sé, por ejemplo, algún animal, delfín, y después vemos qué letras tiene. Una ballena. O ballena, ¿sí? Pero empecemos por las vocales. Tenemos la A, la E, la I, la O y U. Hay dos I. Sí, en el abecedario hay dos I, la I latina, que es la vocal, y la Y, que no es vocal, es consonante. ¿Pero vos no estabas hablando de las vocales? Sí, las vocales, cinco. Pero vos dijiste dos veces sí. No, no dije dos veces sí. No me jodas, Tomás. No dije dos veces sí. Dijiste I, U. Acá los pingüinos vienen todos los años a tener sus crías. Ah, esto es increíble. ¿Cuántos pingüinos hay? ¿Qué sé yo? Un montón. Hay por todos lados, ¿no ves? Vamos, vamos. Dale. Me gusta, ¿eh? Increíble. Va, métele, vamos. Dale. Vancouver.
F. A. N. N. T. Z. T. Z. E. Z. E. E. Elefante. ¿Otra vez? Pero no doy más. Qué grandotes son estos, ¿eh? Ah. ¿Dónde dejó esta garrafa? Déjelo por ahí nomás. Bien. Un amigo de Buenos Aires. Tomás, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Qué, y Sebastián? ¿Cambiaste de asistente? No. El señor es escritor. Escribe sobre tu turismo. Escribe mucho. ¿Qué va a escribir sobre José? Porque mire que yo le puedo dar letra, ¿eh? ¿Sabes las cosas que yo puedo decir de José? Va a salir disparado el chico. No se preocupe, ya lo voy conociendo de a poco. José, ¿me pareció a mí? ¿O esta mujer tiene otras intenciones con vos? Loco vos. Esa mujer nunca me daría pelota a mí. ¿Cómo se nota que no sabes nada de mujeres, José, eh? Está dejando pasar el tren. Callate y subí. Bueno, mira. Este es el extremo norte de la península. Ahí atrás está la entrada del Golfo San José. Y todo esto es Punta Norte. Allá abajo, mirá, hay un apostadero de lobos. El canal de las orcas. Acá no hay restinga, así que las orcas atacan tranquilamente. Atacan. Esos cachorros de lobito son los que más les gusta a las orcas. Toma. Nunca. Tené paciencia, dile. Esto es una cuestión de paciencia. Esto sirve para algo, esto que están haciendo de... Paciencia, ya te lo dije. Che, Tomás. Pues sabés que estaba pensando. Si me voy con todo lo que me enseñaste y algunas cosas las aprendí, ¿no? Yo quiero escribir una carta. ¿Tenés una minita? Ya, no jodas, ¿eh? Está bien, no te jodo. Te puedo ayudar.
Es para doña Lina, ¿no? No me rompo. José, José, las orcas, los lobitos, la armonía, ¿eh? Está bien, yo te ayudo. Pero eso, te ayudo. La carta la tenés que escribir vos. Cualquier duda, yo te doy una mano. ¿Entendés? Como viene la cosa, me parece que tendrías que empezar a incorporar las metáforas, ¿sabes? ¿La meta qué? Una metáfora es una... A ver, una palabra que se asocia con otra para expresar mejor lo que sentimos. Por ejemplo, sus ojos son estrellas que iluminan mi camino. Lindo eso, te digo, ¿eh? Ahí está, escribo eso. Tus ojos son... No, no, ¿cómo le vas a escribir eso? Vos tenés que inventar una, dale. Espera. Tus ojos son... como el faro de Punta Norte, pero más lindos. Sí, bueno, no es lo mejor que escuché, pero... el concepto está. Pará. Mirá, ¿ves? Todo el mar está planchado. No. Pará un cachito, pará. Sacó todo el cuerpo, ¿no? Se quedó fuera de pedo. Nunca te queda afuera. No, nunca quedan paradas. Deletrea pulpo. P. U. L. P. O. Pulpo. Muy bien, José. Muy bien. Ahora, ¿qué me diste vos? Este fierro no funciona. ¿Cómo es que vos sacaste 14 pulpos y yo ninguno? ¿Para qué fierro? ¿Por qué no mirás a las gaviotas? ¿Eh? Ellas buscan lo mismo que nosotros. Está, vamos. Vamos, pibe, dale. Pará. ¡Pulpo! ¡Mirá! ¡14-1, carajo! ¡Qué asco que da! ¡Cómo asco y la puta! ¡Esto! ¡Ahora sos mariquero! ¡Yuhu! ¡Uy! Perdón. Ese aparato de porquería. Tengo que atender, disculpa. ¿Hola? ¿Hola? Hola, no escucho, no hay señal. Hola, no escucho nada, perdón. Muy moderno, pero no hay señal. Estaba rico el pulpito, ¿eh? Perdón. Me cayeron un poquito pesados. Más que perdón. ¿Dónde salió la señorita, vos? Es el ajo. El ajo es lo que le da el gusto. Además, es bueno para la sangre. Pero también te dejo una baranda. Imagínate si estás con una mina. Hablando de eso, che. ¿No tenés alguna mina en Buenos Aires? No tengo mucho trabajo. No tengo tiempo para minas. Así que vos no tenés ninguna mina porque te la pasás escribiendo todo el tiempo y yo no tengo ninguna mina porque no sé leer ni escribir. Y la cosa pasará por otro lado, ¿no?
José, ¿cuándo voy a ver a las ballenas? Cuando ellas quieran verte a vos. En eso son como las minas. Ellas mandan. ¿Qué pasó con Sebastián? Nada, dijo que se siente mal. Ella extraña a la vieja. ¿Y cómo vamos a hacer? Fácil. Me vas a ayudar vos. No, ¿cómo te voy a ayudar? Yo no sé nada. Dale, no querías aprender. Vamos, dale. Agarra el timón. Pero vos estás loco. Vamos, dale, dale. Timón. Babor, estribor. Popa y proa. No lo pasé de 5.000. Dale. Cualquier cosa, yo te aviso. Sí, hombre, sí. ¿Eh? Avisa. No va a pasar nada. Dale, dale, dale. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero si yo nunca manejo una cosa de esta, no va a pasar nada. José. 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 Estaban ahí al lado, casi las toco. Perfecto, ¿no? Era increíble, era ese bicho tan grandote, ahí. Fue impresionante. Fue impresionante, nos quedamos, nos mirábamos. Estábamos tan cerquita que nos mirábamos durante, claro. Durante horas. ¿Sí? Puede ser que hasta horas, mire. ¿Por qué te ríes? No puede ser horas. Sí, está bien. Perdí la noción del tiempo porque era impresionante. Estaba ahí, la ballena me miraba, yo lo miraba y... Y no me atacó. No. No me atacó, no me mordió, José. No, hombre, no, ellas no atacan, no. Somos nosotros los que las atacamos a ellas. No. Fue la mejor experiencia que tuve en mi vida. Me gustó, ¿eh? Me encantó. Gracias, José. Oye. Muchas gracias, de verdad. Pará, carajo. ¿Pero qué pasa? ¿Pasa algo? Es que me estoy poniendo viejo, estoy cansado, querido. Oh. Señor, lo que no entiendo es por qué quiere trabajar con gente como Morelo, que dentro de 20 años van a destrozar todo. ¿Pero qué carajo te pasa, Bullrich? ¿Te enamoraste del lugar? ¿Sabés lo que podemos facturar en 20 años, querido?
Está bien, está bien. Necesito un poco de tiempo para terminar de convencer a algunos avistadores, pero va a estar todo bien. Tiempo, algunos días nada más. Está bien, Tomás, está bien. Pero solo unos días, ¿entendés? Y mantenete comunicado, carajo. Está claro, ¿no? Seba. ¿Qué haces, Tomás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? No sabés lo que te perdiste hoy, ¿eh? Sí, me contó José, debutaste, che. José, ¿me pasás el neceser? La bolsita que está ahí arriba. Gracias. La verdad, una de las cosas más lindas que vi en mi vida. ¿Hablaste a Buenos Aires? Sí. Sí, ya estoy moviendo los hilos ahí. ¿Y? Nada. Tenemos que preparar una muestra y mandarla. Y bien, se prepara y se manda. ¿Qué problema hay? Hay que mandarla bien, ¿eh? José. ¿Qué querés? Este Morelo. ¿Qué onda? Digo, la gente lo quiere. Tomás, mal parido subo siempre. Para mí, Península Valdés es como un santuario, ¿sí? Un santuario natural. Y yo, con tal de cuidarlo, soy capaz de cualquier cosa. ¿Entendés? Sí, entiendo. Y bueno, ¿por qué no brindamos por eso, José? Tomá. Salud. Ahí va, ahí viene. No, suba. Ahí. Son lindas, ¿eh? Mirá qué animal. Lindas no sé si son, te tengo que decir, no sé si son lindas. Lindas, no sé si son lindas, son increíbles. Bueno, son lindas. Mirá la cola. Mirá qué es eso. Eso es una belleza. Saludó. Saludó, hay que saludarla. ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Qué? ¿Qué? Copulando, apareándose. ¿Ahora están haciendo eso? Ah, eso. Hay tres. Uno se pone a cada lado de la ballena. Y después hay otro, ¿ves? Que la empoma de abajo. Es muy didáctico, ¿eh? La manera de explicar que tenés. Sí, la verdad, eso sí. Hacen cara. No hace nada seguro, ¿no? No, no tengas miedo, ¿no? ¿Qué va a hacer? No hace nada. Vení. ¿Qué va a hacer? Ahora pasa por abajo. Wow. Está ahí abajo. Sí, debe estar. Está acá al lado, sí, está ahí. ¿La veo? Sí, la veo. Ahí está. Ahí está. Mira qué lindo. ¡Hola! ¿Sabes que creo que me comunico con las ballenas? Sí. Mirá. Thank you.
José, te quiero decir una cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Vos sentís que aprendiste algo de mí? Digo, todo este tiempo. Y sí. Aprendí a hacer planilla, ¿no? No me refiero a eso. Quería... Quiero decir... uno tiene un trabajo, ¿no? Y tiene que cuidarlo y tiene... En realidad uno trabaja con gente y tiene jefes y tiene personas que no conoce o que cree que conoce y... No sé. ¿Qué te pasa, bro? ¿Te pegó el sol? No. Yo te quiero agradecer, José. Te quiero agradecer todo lo que me enseñaste, lo que me estás enseñando y... Fundamentalmente te quiero pedir disculpas. Sí. ¿Te quiero pedir disculpas? Sí, después. Para. ¿Qué pasa? Te digo. ¿Qué? Ese turro de Morelo. ¿Eh? Siempre. Cargando. ¡Qué guacho! Me dijo Migla, la puta madre que lo parió. ¡Para! Acá no se puede hacer avistaje. ¿Vos no ves las ballenas? Que no haces avistaje. Avistaje tiene que ver con la vista. Y vos las estás mirando. Si las estás mirando y estás metido vos también, yo también estoy con gente. Te vi, desgraciado. No se puede hacer eso, no estás viendo animales. No me rompa las pelotas. Saluden a José. ¡Basura, porquería! Yo como todos esos negocientes de mierda. Fíjate cómo vos usás la energía. Fíjate a dónde llegás de la forma que llegás. Porque sos una rata. Tranquilo, José. ¿A dónde vas? Déjame a mí. Este hijo de puta lo voy a hundir. Hace la que se le cante el orto, pero conmigo no va a joder. Es una friendly demonstration. ¡Vas a ver! Buenas. ¿Qué hace por acá, José? ¿Qué hago? Vengo a hacer una denuncia. ¿Otra vez, José? Sí, otra vez, sí. Sí, a Morelo vengo a denunciar. Están en San José, con turistas. Y arriendo ballena. ¿Estás seguro? ¿Cómo si está seguro? Está haciendo una denuncia. ¿Usted quién es? Es un amigo y vio todo. Morelo se le rió en la cara. ¿Qué pasa, José? ¿Se lo tengo que contar yo para que te crea? Para Tomás. José, ¿alguna vez te dieron bola? Ahora, Tomás, tómatela. Andate, que... ¿Están contentos que nos vamos de excursión? ¡Sí! ¿En el MEF vamos a ir a ver a los...? ¡Dinosaurios! Bien, ¿y los indígenas y la cueva de las...? ¡Manos! Qué inteligentes, mis chiquititos, por favor. Señor, ¿el MEF dónde queda? El MEF en Trelew. Vayan subiendo despacito. Despacito, despacito, despacito. Sin empujarse. ¿Qué hacía en Buenos Aires? ¿Hasta acá me seguís? Hicimos una denuncia contra Morelo. Con José la hicimos. Sí, con José. Hace casi un par de meses que estoy parando con él. Veo. Si hasta parecés un pescador y todo. ¿Esto es parte de tu estrategia o...? Cecilia, yo sé que me porté para la mierda. No vine a descansar, vine a trabajar. A robarles, como vos decís.
Pero estando acá descubrí un mundo nuevo y... y una nueva manera de vivir. En realidad todavía la estoy descubriendo. ¿Dónde andaste? Te estoy buscando por todos lados, loco. ¿Qué pasó? ¡José! ¡José! José, ¿qué pasó? No sé. Estaba por entrar y me dieron como en bolsa negro. Lo patearon en el piso también. ¿Qué hijos de puta? ¿Quién fue? ¿Pudiste verlos? No, 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 no pude ver un carajo, no. No hable, José. No hable, ¿eh? ¿Qué pasó, José? Hay que llevarlo al médico. ¿Puedes caminar? A ver. Sí, creo que sí, yo. A ver, permíteme ayudar. Despacito, despacito. No, no, no. Las cosas que haces para que te mimen, ¿eh? Es que no te vas a dar repetir. Que no lo hagas, enojada, caramba. Doña Lina. ¿Puede pasar la noche acá? ¿Por qué no cerrás el pico? Cállese la boca, cállese la boca. Sí, por supuesto, aquí hay una habitación de más. Además, el médico está viniendo. Bueno, vamos a recostarlo, ¿no? Que descanse mientras viene el doctor. A ver, vamos. Despacito. Despacito, muy despacito. José. Después vuelvo, ¿sí? Te vas en tabla. Esto no es joda. Dale, 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 dale. Para, Tomás. ¿Dónde vas? Tomás. Dios mío, me ayuda, por favor, Eval. Pará, Tomás, ¿a dónde van? No hagas pelotudez, hermano. Fue Morelos, estoy seguro que fue él. Ya sé, te pensás que yo no le quiero cortar el cogote al tipo, ¿eh? Pero ya le denunciaron, no puede hacer ¿para nada. ¿Para qué mierda sirvió si lo cagaron a trompadas? Tomás, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Ahora vos me querés hablar? No seas pendejo, esto no es un juego. Ya sé que no es un juego, traté de explicártelo y no me creíste. Pará, Tomás, ¿ahora me querés? Cálmate, por favor, Lodo, no es el momento. Está bien, cuídenlo, José, ¿sí? Y sáquenle una foto así todo el mundo se entera cómo quedó. Ya el doctor se va a encargar de hacer una descripción de los golpes, Tomás. Por favor, que le saques una foto igual, ¿sí? Y vos andá al campamento a ver cómo está todo, ¿sí? Vale, hago eso. ¿Y vos qué vas a hacer? Porque si pensás enfrentarte a Morelos bien, no te va a ir. ¿De verdad te importa lo que me pueda llegar a pasar? Ah, no, lo entiendo este tipo. No, no, avísale a Javier la piroca, después nos vemos, chao. Un minuto, acá, un segundito. Está bien, Ali. Ahí. Y acá. Permiso, permiso, ¿se puede? ¿Cómo te cuidan, eh? Está cansado, mejor mañana. Déjalo, déjalo. Es que precisa descansar. Y... está bien, no. No vine a que vengas a gimnasia conmigo, vine a ver cómo estaba, nada más. Yo estoy bien. Bueno, me alegro. ¿Y usted cómo está, señor Emilio Duarte? No, no está bien. ¿Por qué me dice Emilio Duarte? ¿Qué pasa? Escúchame. Porque sé leer. Porque vos me enseñaste. ¿Quién carajo sos, pibe? Disculpame, José, yo te lo quise explicar, pero... ¿Qué? ¿Qué me ibas a explicar? ¿Cómo te reíste de mí? ¿Cómo me tomaste de pelotudo? No, por favor, por favor, por favor, no me hables así, hijo. José, por favor, te lo pido, vos sos como un padre para mí. Yo soy tu padre, pero vos no tenés vergüenza. Rajá de acá. José. Rajá de acá y llévate esta porquería. Por favor, Tomás. Ya, diga lo que quiera. Yo a ese pibe no le creo nada. Lo mismo pensé yo, Javier, pero... él se jugó por José. Ha ido con él a hacer la denuncia. Obvio. Mira, por lo que está diciendo Cecilia, a mí no me extrañaría que Tomás le haya ido a poner los puntos a Morelos. El problema es que los puntos se los va a comer él, che. ¿Pero qué pasa? ¿Tanto caliente con este pibe? ¡Ay, Javier! Sorry, Javi. De ser por eso, mami ya se lo hubiera comido. ¿Cómo andan, culiao?
¿Todo bien? ¿Cómo vas? Javi, ¿cómo vas? Córdoba, ¿qué haces? ¿Novedades? Y el flaco te ha hecho mierda. Contá. ¿Qué le pasa al tarado este? Tanto denunciar a Morelo. Te pides tan tongado con Morelo. ¿Por qué decís eso? Yo no confío en él. Mira, Javier, el flaco me blanqueó todo. ¿Qué vino a hacer acá? ¿Para qué empresa trabaja? ¿Qué pretenden? Todo me blanqueó el chabón. ¿Vos también? Pero vos no te das cuenta que te está usando. Oh, Dios. ¿A dónde vas vos, nena? No te importa. Ah, otra más, mirá. Otra más que un chico. Seba, no seas boludo. ¿Qué haces acá, Cecilia? Me pediste esto. Iba a pasar mañana por la escuela. Vos sí me crees, ¿no? Crean lo que dijiste. Que te equivocaste mucho. Le fallé a todos. A vos, a José. A José. Él cumplió con su palabra. Él me enseñó muchas cosas. Yo me crié tan lejos de todo esto. Y yo más. En Jujuy, que también es muy distinto a todo esto. Ya tarde o temprano todos buscamos nuestro lugar. Yo ya lo encontré. Y me cagué en mi lugar. Y ya no he vuelto atrás. Ya no. Acá sí, Tomás. La Patagonia es tierra de oportunidades. Y la oportunidad siempre está. Quizás solo de vos dependa. Señor, ¿me buscaba? Soy Miranda. ¿Y en qué puedo serle útil? Bueno, estoy comenzando con el negocio de la pesca y me dijeron que usted era la persona indicada para hablar. ¿Y usted sabe que el negocio de la pesca es un negocio duro y difícil? Sí, en más de un sentido. Pero bueno, estoy representando un grupo de marisqueros y ellos quieren organizar su trabajo. ¿Organizar qué? Porque yo les compro de vez en cuando. Justamente eso me gustaría modificar. O sea, sistematizar las ventas, así todos salen ganando. Dígame, Burricho, ¿usted me puede garantizar cantidad y calidad? Sí. Entonces vamos a hacer negocio. ¡Mate!
¿Qué es esto? ¿Qué mierda le dio esta foto? ¿Vos sabés? Pero puede ser que sean tan hijos de puta de no comprender. Yo... A ver, cuando me piden plata para la escuela de mierda de acá, al único que le piden plata es a mí. ¡Todo me deben todo! ¡Todo me deben todo a mí! A mí me deben todo. Esta actividad existe por mí. Y me veo con este... con esto que hacen. Esto que hacen le hace mucho mal. Le hace mucho... Porque yo, cuando yo retire la energía de este lugar, vos vas a ser una mierda como tendrías que haber sido. Porque yo les doy todo. ¿Qué mierda más quieren de mí? ¿Qué? Así que vos decís que esto lo armó el porteño. ¿Y quién más si no, si yo le di la foto? ¡Ay! Miren cómo defiende la maestra a su alumno. O fue al revés, ¿eh? Sí, Tomás te enseñó algo a vos. ¡Cállate la boca! Me cagó, ¿eh? La verdad que el tieto me cagó. Parece que le doy una disculpa, chico. Sí. Bueno, anda preparándola porque ahí viene, ¿eh? Ay, Tomás, tené. ¿Dónde está el viejo? ¿Lo tenés guardado acá? ¿Tenés guardado el viejo acá? ¿Qué es esta mierda? ¿Esta mierda es idea tuya? ¿Eh? ¿Eh? Estás cagando a la gente que te paga el pasaje. Estás cagando a tu jefe. Pero no te hagas problema porque yo ya le dije. ¿Entendés, imbécil? No sé, y a vos te gusta bucear, imbécil. A vos te gusta bucear. Entonces, hacé las cosas como se tienen que hacer. Acá se hacen las cosas como digo yo. Deja de amenazar, Moreno. ¿Por qué no te vas a cagar? Ay, perdón, perdón. Ay. Disculpe, disculpe. Doña Lina. Perdón. ¿Está? Ay, estaba ¿bien? Buscando mi ropa. Espere. Acá. Se la lavé. Estaba terrible, ¿eh? Y hacía falta una limpieza, Parece que el José se nos volvió famoso, ¿eh? Hay que ver si nos va a dar bola ahora. Lea. Este soy yo. Pero claro que es usted. Lea, vamos. Soy yo. Y es usted, sí. Y es verdad todo lo que dice acá, ¿eh? Ojo. ¿Y qué dice? Y lea en voz alta. Vamos, lea. No. ¿No qué? No traje los anteojos. Pero bueno, tome. Lea. Espera. Cuidado. ¿Está bien? Bueno, lea ahora. Lea, no sabe leer, hombre, vamos. Marisquero fue golpeado por proteger las ballenas, ¿sí? Bueno, dale la letra chiquita. Fuerte, en voz alta. Va. José Gómez. Sí, yo. Sí. Claro, soy yo. Claro. Bueno, lea, hombre, lea. Un... marisquero artesanal, nuevo padrino de las ballenas. ¿La ballena? Que durante décadas con sus trabajos y sus denuncias de mala práctica en el avistaje de ballenas, se convirtió en un verdadero protector de las mismas y un digno representante del espíritu del cuidado de los recursos naturales de todo un pueblo que ama y cuida su país. Sos un héroe, José. Yo voy a ser. Sí. No, yo no. Sos un héroe. No. Sí. No. Y eso yo sé bien. Yo sé bien. Sos un héroe. Lo sé muy bien.
salí, ¿no? No, no, no salió mal, salió bien. ¿Cómo es esto? ¿Dónde? Yo... Y porque creo que nos equivocamos con Tomás. Me parece. ¿Tomás? Recupere, hombre. ¡Para! ¡Para! ¡Ay, espacio! ¿Qué? ¡Para! Saliste lindo, José, ¿eh? Y eso que sos fulero. No quiero sos borro, que para un cacho. Para. Opa, se nos fue la patrona. ¿Hasta dónde te llevo? A los famosos no les cobro. A mi rancho, dale, vamos. Anda despacio, que todavía no está bien, ¿eh? ¿Cómo te cuida, eh? Arrancá de una vez. Capitán Morelo. Lo estábamos esperando. ¿Mm? Ah. El empleado que mandaron es una molestia. Se está convirtiendo en una molestia cada vez más grande. Si se refiere a Tomás Bullrich, Morelo, permítame decirle que ese muchacho ya no pertenece más a nuestra empresa. ¿Y por qué no se hacen cargo ustedes de la basura que tiran por ahí? Porque a mí me sigue rompiendo las pelotas. Por poco tiempo, Morelo, por poco tiempo. ¿Cuánto? Ese muchacho no debería ser una amenaza. Ayer en el diario, ¿eh? ¿Me dio esto? A ver si nos entendemos, y para el futuro de nuestro encuentro comercial, para decirlo de alguna manera, ¿no? El futuro comercial de la empresa radica en una cosa esencial. Ustedes se pueden hacer cargo de sus problemas, es así. ¿Su empleado es su problema? Es un chico bien, Morelo. Cuando lo acusemos por negligencia, se vuelve a su casa. Morelo, nosotros estamos acá para invertir. Toda esta gente, cuando no lo quiera pensar, ya tiene el hotel en pie. No le interesó la oferta. No, la oferta es excelente y la verdad que me interesa sobremanera. Ahora, yo en ningún momento dije que me iba a ir de acá o iba a dejar este lugar. Nadie dijo eso, Morelo, nadie. Al contrario. Usted se va a quedar acá y va a seguir administrándolo todo. ¿Sí? Y cuando digo todo, no me olvido de casi nada. ¿Cómo casi nada? ¿Qué es eso? ¿Letra chica? Nosotros también leímos el diario, Morelo. Ese muchacho... José. José. Ese sí que no es nuestro problema. Bien. Ustedes solucionan mi problema y yo soluciono el problema de ustedes. Muy bien, Morelo. Muy bien, ¿eh? Veo que estamos llegando a un acuerdo. Estamos haciendo negocios nomás. Ah, Tomás, ¿dónde vas, loco? Decime, escúchame, Tomás, yo te debo mucho a vos, loco. No me debes nada, yo te debo a vos. ¿Cómo que no? Vos sabés lo que sos para mí. Para José, vos no me conocés a mí. No me conocés, José. No me conocés. ¿Cómo que no te conozco? No me conocés. Yo trabajo para gente que piensa igual que Morelo. Pero eso ya lo sabía. Yo te cagué a vos, lo cagué a los muchachos en el pueblo, los cagué a todos. No, y eso que tiene ya pasó, eso. Ya pasó, negro. Que vos sabés a qué vine yo. ¿Tenés idea para qué vine? Michela, dale. Vine a investigar. Vine a investigar, vine a ver si se puede armar un hotel 5 estrellas. Eso no se puede hacer. Todo se puede hacer con guita, José. ¿Qué no se puede hacer con guita? Pero entonces quédate acá, ayúdame, dame una mano. José, mira, yo te pido, por favor, no me la hagas complicada. No me la hagas más difícil, por favor. Mira, yo te agradezco mucho lo que hiciste por mí. Y me muero de vergüenza porque te fallé, José. Pero no, ¿qué me vas a fallar? Ya no sos el mismo. Ah, era el otro Tomás el que me falló. Vos no me podés fallar a mí. Escuchame una cosa que es muy importante. ¿Qué? Hablé con Miranda. Sí. El gordo ese me dijo que te va a comprar una cantidad enorme de mariscos por mes. Pero vos le tenés que cumplir. Sí. Escuchame bien lo que te estoy diciendo, viejo.
Vos lo tenés que cumplir porque yo no voy a estar acá. ¿Cómo que no vas a estar acá? Déjame romper la pelota. No voy a estar, tengo que estar en Buenos Aires, tengo que arreglar mi vida, José. No me rompas los huevos. Larga eso, dejá eso. ¿Cómo que te vas a ir? Me vas a dejar sola. Yo te necesito a vos. Que te mandaste una cagada. Ya está bien, ya te perdoné. Perdónate vos, loco. Déjate de joder. Mira, escúchame, para un poquito. Para. Escribí una carta. Una carta donde le digo a Lina lo que nunca le pude decir porque no me daba el cuero. Tomá, corregímela. Corregímela. ¿Eh? Yo creía que te ibas a quedar conmigo. Pero está bien. Si tenés que irte, andate. Pero esa es tu casa. ¿Existirá la posibilidad de marijear mañana? Queridos vecinos, nos encontramos aquí para dar un nuevo comienzo de una temporada de avistajes. Quiero hacer especial mención a la señora directora de nuestro colegio, que cumple 15 años con nosotros. Ha invertido en los estudios de su hijo y hoy está con nosotros nuevamente, pero transformado en médico. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Lo conocí de gurisito. Poderosa la Patagonia, ¿eh? Y ahora seguramente me va a retar. ¿Qué pasa, Tomás? ¿Pensaste que podías pasar por arriba nuestro? Yo le agradezco, amigos, señor. Aprendí mucho sobre turismo durante estos días. Que es un día de fiesta. Ah, no me digas. ¿Cómo que, por ejemplo? Infinitamente que me permitan participar. Que se pueda hacer negocio sin cagar a nadie. Todos pueden salir ganando. Che, qué rifan una bicicleta, ¿no? No se ponga así que usted es el ejemplo acá. Señor, esta es una fiesta del pueblo. Ya sé. ¿Y a mí qué me importan estos pueblerinos? No soy insensible tampoco. Esta también va para vos, Morelo. Aparearse y tener sus crías. ¿Qué pasa? ¿Te pagaron el triple? Hace más de 30 años. Yo te voy a meter un triple de jamón y queso en el culo. Morelo. Esta tierra me recibió generosamente. Tranquilo. ¿Eh? Esto lo manejo yo. Y me siento muy agradecido por eso. Se equivoca otra vez, señor. Usted ya no maneja nada. Y crecieron. ¿Nada? Y se educaron mis hijos. Me parece que vos no sabés con quién estás hablando, Bullrich. Que hoy es médico. Todavía está tiempo de hacer las cosas bien. Autoridades provinciales, ah, sí, y municipales. A todos les agradezco. ¿Sabés qué pasa? Que aquel que piensa soy yo. Muchas gracias. Y acabo de decidir que estás despedido. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Nada. Más allá de no pasa nada. Quiero hacer especial mención al trabajo de José. El trabajo de cuidado con las ballenas que hace José. Muchas gracias, José. Es muy importante para nosotros tu trabajo. No, señores, esto se está llenando de barcos, así que mañana va a haber un montón de turistas. Yo me voy a marisquear. ¿Me dice? No, ¿sabés qué? Te quería pedir el barco. Me gustaría salir con Cecilia para mostrarle todo lo que me enseñaste. Ah, qué bien. No te acostumbres, Y bueno, viejo, mañana es feriadito. Hacemos un corderito, algo. ¿No te parece? Hay que descansar, viejo, toda la vida laburando. Vamos. Yo te dejo los tubos cargados, Tomás. Muchas gracias. ¡Inviten a doña Lina! ¡Pará, Albert! ¿Qué pasa?
Che, ¿te dejo los tubos? ¿Después los vas a buscar? Andá nomás, siempre lo mismo. Tiran las cosas y se mandan a mudar. Pero qué viejo quejoso. Che, no serás amigo de José vos, ¿no? Mejor de ese no hablemos. Pero vení. Pero 5 minutos, ¿qué te cuesta? Pero vení. ¿Por qué? Buenos días, don José. ¿Y doña Lina? Mierda. ¡Alberto! ¡Me llevo los tanques, Alberto! ¿Y chicos, cómo andan? Todo bien, Seba. Así me gusta. Te traje los tubos, Tomás. Muy bien, muy bien. Tome, compañero. Y che, ¿a dónde van a ir? No sé, ¿dónde nos conviene ir? Te recomiendo la escalerita. Ahí para ir acompañado está ideal. Bueno, estoy apurado. Que anden bien, chicos. Gracias. Que lo parió y los tanques. José, te estaba buscando. ¿Para qué? ¿No viste los tanques? ¿Dónde están? Los tanques se los llevaron los pibes. No, no, están mal cargados. Fue un accidente. ¡Fue un accidente, José! Buen día nos tocó, ¿no? ¡Muchachos! ¡Arga! ¡Los tubos no, Tomás! ¡No! ¡No los usen! ¡No! ¡No! ¡No, Tomás! ¿De qué está ahí? ¡Morelo!
salí, Morelo! ¿Qué te pasa? Me imagino que estarás contento, ¿no? José está muerto. Pero si pensás que tus problemas se acabaron, te equivocás. Yo te voy a seguir denunciando, te voy a perseguir hasta abajo de la tierra, hijo de puta. A mí me gustaría, ya que vos tenés... ya que vos no sos ese viejo pelotudo al cual no le puedo sacar nada, que sepas que tengo toda la fuerza legal para arrancarte de este lugar a patadas en el orto, imbécil. Y sabe también que espero que te hagas bien cargo de las palabras que decís, porque no tenés ningún derecho a inculparme a mí absolutamente de nada. Y si existe un puto accidente, me lo venís a tirar a mí. ¿Y cómo sabes que fue un accidente? Son todos una manga de ignorantes. Cada uno de estos me debe todo. Cada una de estas ratas me debe todo a mí. ¿Sabés lo que sería este lugar si no fuera por mí? Y vos venís acá a revolver mierda en un lugar donde está todo tranquilo. ¿Y qué pensás, enfrentarnos a todos? ¿Yo? ¿Enfrentarme yo? Si lo único que hice fue darles todos o no te abrí la... o a vos no te abrí la... o no les abrí la puerta de mi casa y de mi corazón. O van a ser tan... Te quedaste solo, hijo de puta. Te quedaste solo, mierda. Y espero que esto les sirva para plantearse en realidad lo que significa el agradecimiento. ¿Quieren matar al padre? ¡Mátenme! Yo soy el padre. José escribió una carta y él me pidió que la corrija, pero yo no lo hice nunca. La carta es para usted, doña Lina. Querida doña Lina, yo nunca me animé a decirle lo que siento por usted, porque siempre pensé que yo era poco, ¿vio? Pero ahora que sé leer y escribir, me di cuenta de que yo sabía. Porque yo sé mirar el mar y entender lo que me dice. O cuando las ballenas me invitan a charlar solo con la mirada. No sabes cómo me gustaría navegar con usted, doña Lina. Y ahora que escribo, me animo a pensar que tal vez algo de eso sea posible, ¿no? Me gusta mucho su pelo y sus ojos. La quiere, José. Le recomiendo que escuche Al mar. Llegué a Puerto Pirámides buscando soledad, que no doliera tanto saber que ya no estás. No supe qué hallaría, ni quise imaginar, y no sentí deseos de volver hacia atrás. Y vi ballenas gigantes desbordando con pasión, y un cielo tan azul que tiñe al sol, y un mar que no descansa, y un viento de esperanza con la pureza que aún no se perdió. Y vi
luna, brillando en esa inmensa claridad, de estrellas que me alumbran la ilusión, que siento por tenerte de nuevo aquí conmigo, y compartir contigo el corazón. Te escribo desde el puerto de mi amor. Vi cómo convivían los seres en el mar. Aprendí que la vida se puede mejorar. Y se fue poco a poco aquella soledad. Ya no me siento triste, hoy solo tengo paz. Y valles gigantes desbordando con pasión, y un cielo tan azul que tiña el sol, un mar que no descansa, y un viento de esperanza con la pureza que aún no se perdió. Y vi la luna brillando en esa inmensa claridad, de estrellas que me alumbran la ilusión. Siento por tenerte de nuevo aquí conmigo y compartir contigo.